tu manera, por quererte como estás así. Y como una ilusión, eres tú y el pasado que se fue. La gente te gana, tú no comprendes y te hace llorar, angustiarse. Sándwich, que dice, ¿cómo es Homero? Bueno, pues Homero es tonto, ¿no? ¿Y cómo, cómo habla alguien tonto? Pues se va hacia abajo y empieza a hablar así, es un poco como Patricio, el de Bob Esponja, pero no, pues esto es nada más hacia abajo, pero esto no es Homero Simpson. ¿Y cómo más es Homero Simpson? Pues es borracho. ¿Y cómo habla un borracho? Pues bueno, pues de tanto está tomando, pues se le raspa la voz, se le daña, porque pues hay deshidratación y daño acá, pero ese tampoco es Homero Simpson. Es libidinoso, ¿qué quiere decir? Que le gusta estar viendo, que le gusta estar así como, ahí de ¿cómo se llama? De ojo alegre, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos? Hablan como medio secreteado y tienen un jueguito que es como de sube y baja. Entonces, están así como, uy, ya viste esa que está por allá, sí, 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 a mí me encantó, lo que puede. O sea, puro sube y baja, puro sube y baja. Y el cuarto y último es que es ¿cómo se dice? Es muy impulsivo, entonces se lanza sin medir las consecuencias. ¿Cómo es alguien que se lanza sin medir las consecuencias? Es demasiado enérgico.
¿Y cómo hacen eso? Pues simplemente es de que, ¡uy, sí, vamos a esquiar, vamos a hacer no sé qué! ¡Oye, ya sé, se me ocurrió una idea! Entonces todo el tiempo está así, ¿no? O sea, como que piensa y todo se le ocurre en el momento, lo habla y lo habla sin filtros. Si juntamos las cuatro capas, entonces tienes la voz de tonto, luego tienes la voz así medio rasposa, y luego tienes el jueguito aquí de los niños, y luego dices que, ¡ay, sí, vámonos a esquiar! ¡Oye, March! Podríamos ir al parque, ¿no? Dicen que va a haber una promoción. ¡Ay, sí! Tal vez algunos recatados se sienten ofendidos por mi arrogante paso y mi olor al miscle. Yo no soy como esos borrequitos de pueblos que enrollan su lengua y enchinan sus barbas y deliberan sobre qué deben hacer sobre ese Homero Simpson. Y ya, ¿no? O sea, ahí ya tienen la voz de Homero Simpson, ¿no? No nada más fue esa. Empecé a desarrollar todas las demás. Entonces, digo, no todas me salen así súper bien, pero por ejemplo una que me han dicho que sale muy bien es la del abuelo, ¿no? La del papá, la primera, ¿no? Porque ahora ya la hace Sebastián Yapur. Y él hace más o menos así, que está inspirado en la voz en inglés. Pero yo la que hago es la primera, la que dice, estimados publicistas, verás con la forma en que presentan a la gente en la televisión. No todos somos unos frenéticos desenfrenados o depravados. Habemos muchos otros amargados y resentidos que añoramos los viejos tiempos cuando el entretenimiento era sano e inofensivo. Y ya, ¿no? Que se sigue. Luego, después de esto, me empecé a dar cuenta de que esas mismas voces empezaron a estar en otros lados. Que luego decías, ¡ah, mira, esa es la voz de Homero Simpson! ¡Esa es la voz del abuelo! ¡Ah, esa es la voz de no sé quién! ¡Esa es la voz de Goku! Entonces, cuando empecé a identificar que sí, efectivamente eran ellos, dije, ¡oh, esto está interesante! ¡Esto es mágico, ¿no? ¡Ah, vaya! Mi amado hermano distingue de las alturas para mezclarse entre los plebeyos. Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. ¡Ay, era hoy! ¡Ay, siéntemelo terrible! Se me debe haber pasado. Sí, eso es algo imperdonable. Como hermano del rey, tú debiste estar en primera fila. Yo estaba en primera fila hasta que apareció esa bola de pelos. La bola de pelos es mi hijo y tu futuro rey. ¡Ay, ensayaré mi reverencia! No me des la espalda a mí, Scar. Ah, no, Mufasa, será mejor que tú no me la des a mí. Y ya, no, que el pleito ahí otra vez. Mejor me lo quito. Bueno, para los que no me conocen,
Soy el gran Kaiosama y también soy Héctor Lee Vargas. Bueno, ¿a quién no le gusta la televisión? ¿A quién no le gustan los personajes? Estoy muy contento porque hay muchos muchachos. Ya estamos regresando a la normalidad y eso me da mucha alegría. ¿Qué les parece si recordamos algunos personajes? A ver qué tan buena memoria tienen ustedes. ¿Les late? ¿Alguien recuerda esta música? Y
¡Aplauso! ¡Save our soul! Que a la mera hora que me llegan personajes como Adrian y Cat Noir en Miraculous, dije, ¿dónde está mi referencia? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque obviamente, cuando me pasaron el llamado me dijeron, son dos personajes, han de ser como gemelos o algo así. Yo, híjole, no, pues a ver qué hago, ¿no? Digo, más adelante, pues casi sí se cumplió su premonición cuando me pasaron el llamado, porque sí hubo como primos gemelos ahí. Entonces, pues cuando veía la parte humana y la parte de superhéroe, dije, pues sí son dos personalidades diferentes, ¿no? A pesar de ser la misma persona. Y obviamente, pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando veo a Adrian, dije, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es su contexto, no? Pues, ¿cómo es? Es un chavito, es noble, es caballeroso, es obediente. Y pues es muy noble, ¿no? Entonces, ¿cómo habla alguien así? Para empezar, ¿cómo es tímido? Porque no convive con mucha gente. Pues, ¿cómo habla alguien tímido? Pues habla así como, bajito, porque no quieren que lo escuchen. ¿Qué? ¿No? O sea, como que casi no le entiendes. Entonces me fui un poco por eso. Me voy por la voz que es también más chavito y más noble y demás. Y por eso sale esta voz así para Adrian, que dice, pues yo espero que algún día pueda conocer a Ladybug. Sería maravilloso. Ella se ha robado mi corazón. Y cuando es superhéroe, pues es no lo opuesto, pero sí por lo menos le quitamos el lado tímido. Y por eso es que también agarra el tono de superhéroe. Y por eso todo el tiempo empieza a hablar como así. ¡Wow, mi lady! Eso me parece que es un romántico, ¿no crees? ¡Nadie puede vencer al dúo Lady Noir! Pero aquí el reto llega cuando entra Félix al quite. Que, digo, estuve varios meses así de que Félix, ¿cómo? Porque la primera vez que lo abordé dije, sí está difícil, pero tengo que marcar una diferencia ahí. Y después dije, claro, si Félix es el primo, o sea, es como un primo gemelo de Adrian, pero es justamente lo opuesto. Dije, entonces, ¿qué es lo que tiene Adrian que Félix no? Pues dije, nada más le quito lo que tiene Adrian y tenemos a Félix. Es un poco más mi voz normal, pero es mucho más grosero. Ay, vaya, aquí tenemos a mi primo favorito. ¿Cómo estás? Félix, ¿cómo entraste? Ay, Natalie, es que, ¿adivina qué? Tuvimos un accidente en el coche y algo pasó y olvidé mis llaves. Yo no hablo así. Tienes razón, eres más patético. Sí, o sea, es mucho más grosero. O sea, él no es cero tierno, es cero lindo, cero todo. Entonces, por eso es también cuando preguntan, ¿siempre haces lo que te dice tu padre? Ay, bueno, perdón, ¿no? O sea, es como que, ¿qué onda contigo, no? Son como, o sea, para empezar, los tonos no son ni tan suaves, ni tan lindos. No, es golpeado, es que como cuando dicen que en el norte hablamos muy golpeados, es, ¿qué a querer? Ay, no estoy enojado. No, no estoy enojado, pues es que así pedimos las cosas, hombre. ¿Qué va a creer, hombre? ¿Qué le servimos? ¿Quiere cerveza? ¿Quiere corta de carne? Tenemos quesadilla, lo que guste, molito, lo que guste. Sin compromiso, amigo. Entonces se siente como que es como, ¡pum! ¿No? Te lo avientan así, te lo escupen y es como, ¡oh, espérame! Y por ejemplo, para ese tipo de cosas, sí es como que voy agarrando referencias y digo, a ver, ¿qué me sirve? Le quito esto, le pongo aquello.